sale aquí. Vine a H&B a comprar mandado. Aquí tengo mi lista de lo que voy a llevar. Y comenzamos. Pepino. ¿Dónde? Ah, no, ahí está. Un gran bote. $2. La verdad vine al H-E-B porque quiero hacer una receta que nunca he hecho, pero cada rato que la veo en las redes sociales se me antoja. Y creo que no está el camarón que busco. Oh, acá está. Voy a hacer, ¿cómo se llama? Aguachile. Creo que es, no sé la verdad, yo no sé de camarones. No sé con cuál camarón es. Le mandé un mensaje a una amiga y le dije, ¿con qué camarón se hace el aguachile? Con el negro grande. Pero no contesta. Oye, ¿con qué camarón se hace el aguachile? ¿Con el crudo? ¿El negro crudo? ¿O el rosa crudo? Bueno. Bueno, así me dijiste con la vez pasada. Entonces con el gris, pues. Crudo, bueno. Ok. Gracias. Bueno. Me dijo que con el... No es negro, es gris. Perdón. Con el gris crudo. Dijo que era crudo. Ay, pero... Ok, aquí está. Crudo. Y que era el gris, no el rosa. Vamos a llevar 2 bolsas, pues. Creo que ya me lo termino. Solo falta... Ya vacié toda la lista. No había naranjas. Me falta... Mi mamá quería mollejas y los frijoles negros. Y ya llevo todo esto. Quería salir de H&B, ahorita voy a la casa y voy a hacer aguachile
y lo voy a hacer con ustedes. A ver qué tal me queda, porque nunca lo he probado. Y no sé por qué se me antojó si nunca lo he probado, pero bueno. Bueno, pues ya llegamos y aquí está todo. Voy a empezar a... Bueno, después de que guarde todo, voy a hacer el aguachile. Aquí están los camarones, el limón, la cebolla morada, cilantro y los pepinos por acá. Los aguacates que están bien verdes. No sé si vayan a funcionar. No sé si voy a hacer esto... Ay, ¿cómo se abre? Ma, ¿tú crees que sí sirvan para...? ¿Tú crees que ya están al punto? También duros, bien verdes. Y los chilitos, ¿cómo se llaman esos chiles? ¿Chiles de árbol? ¿Chile de árbol? El verde. El serrano. Serrano pepper. Y... Oh, las tostadas aquí están. Están un poquito quebradas, cualquier cosita. Y sí, es todo. Thank you.
Ya terminé la receta. Como les dije, se me antojó esto, el aguachile. Es algo que nunca había hecho en mi vida, nunca lo había probado, pero por alguna extraña razón se me antojó. No estoy embarazada. No soy muy fanática de los camarones tampoco, pero se me antojó. Y aquí está. Es tostada con aguachile y aguacate. Y vamos a ver cómo sabe, cómo me quedó. Ay, no sé ni por dónde morderle. Delicioso. Está muy rico. Si no lo han probado, síganme para más recetas. No se crean. Está delicioso, no lo puedo creer. Nunca lo había probado y quedó riquísimo. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado a hacer esta receta. No se les olvide suscribirse, darle like y comenten abajo si tú ya has probado el aguachile o no. Y si se te antojó. Nos vemos hasta la próxima. Bye.